segunda edición del Noticiero Teresiano. Les habla Michelle Jurado Usuga y Anderson José López Estuig. Titulares: Juan Felipe Henao, campeón en el combate de Príncipe en Pereira. Juan Pablo Celis García, ejemplo de egresado. Celebramos nuestro bicentenario. Spelling Bee. Banquete de amor, fiestas teresianas. Desfile de comparsas. Segunda crónica, historia de nuestra institución. Noticiero Teresiano, con gran sentido de pertenencia por la institución, celebremos con orgullo sus 110 años de fundación. En nuestra primera nota, felicitaciones al estudiante Juan Felipe Henao del grado 10A. Por ser el campeón en el combate de Príncipe de Pereira, quedando clasificado para los Juegos Nacionales. Escuchemos. Adelante, Cristian Andrés Oviedo. Buenos días, Felipe. El noticiero Teresiano lo quiere felicitar por su talento. Nos quiere comentar sobre la participación en el combate del Príncipe Pereira. Buenos días, Cristian. Muchas gracias. Claro que sí. El combate del Príncipe Pereira que se realizó el día 4 de agosto en la ciudad de Pereira, donde hubieron varios participantes de diferentes ciudades. Ese día tuvo la pelea número 13 contra el representante de Armenia, en la cual quedaron victoriosos hasta el segundo asalto, así recibir la medalla de oro. El mensaje para los niños, niñas y adolescentes. Un mensaje para los niños, niñas y adolescentes que si quieren llegar a ser alguien en el deporte deben de ser disciplinados, tener buena dieta, buen entrenamiento, ser constante en el entrenamiento, no dejar un día sí y un día no. Ser responsables en ello, obedecer al entrenador y hacer caso en sus casos también. Gracias, Felipe. Seguiremos sus ejemplos. Gracias. Les hablo Cristian Andrés Oviedo para el Noticiero Teresiano. Sigan ustedes en estudio. En nuestra segunda nota, felicitaciones a Juan Pablo Celis García, joven reconocido en el programa Quindianos por el Mundo, por la labor como representante en las juventudes en la Organización de Naciones Unidas, ONU, en Nueva York. Es un orgullo para la institución ver triunfar los egresados y presenciar las charlas juveniles de las oportunidades dictada por él a los estudiantes el día 6 de agosto. Escuchemos el mensaje para todos los jóvenes del Quindío. Para todos los jóvenes, un mensaje muy especial. Es importante que desafiemos los estereotipos, que desafiemos la norma, porque nosotros los jóvenes de este milenio somos innovadores y podemos traer alternativas diferentes para solucionar los problemas. No siempre necesitamos recursos, no siempre necesitamos todo el apoyo de las personas, necesitamos la pasión y la disciplina y la conexión para trabajar duro por lo que creemos que podemos lograr. Y ese mensaje muy especial para todos ustedes, es importante que crean y que tengan la convicción de que sí se pueden realizar las cosas así, sin importar de dónde vienes, sin importar el nivel social, la religión, tu cultura. Lo más importante es que tengas la pasión y la dedicación por lograr ese objetivo. Celebramos con orgullo el bicentenario en una hermosa isla de bandera, donde los niños demuestran sus grandes talentos. Observemos parte del evento. La batalla del puente de Boyacá. Todo comienza en la aldea de los 77 en Angostura, Venezuela. Allí Simón Bolívar organiza la campaña libertadora, atravesando los llanos orientales, ascendiendo al páramo de Pisba y luego luchando en Gamesa y el pantano de Vargas. El ejército patriota marca el camino de la victoria contra los españoles. En Santa Rosa de Viterbo, la señora Casilda Zafra presenta el caballo Palomo como regalo al general Simón Bolívar, que es dado al cuidado de Pedro Pascasio Martínez. Honorable general, recibe usted este ayudador incondicional en esta pugna que ha iniciado con su noble ejército. Palomo será su incomparable apoyo en la batalla que emprende por liberar esta sufrida tierra. Me place enormemente el apoyo de usted recibido.
Vuestro apoyo anima el ardiente fervor de independencia que aumenta con cada paso en dirección hacia Santa Fe. Está en Santa Fe, como estuvo su panela, qué buenas salas para doña Romela, qué tal energía con el frío de la mañana y el sabor de la papa que trae fresquita y la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno, para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted, ¿qué es de la molienda? ¿O el azúcar es solo una bolsa que le compré en la tienda? Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Libertadora. Después de la patria boba y el régimen del terror, Bolívar y Santander buscan libertad, señor. Se reúnen los llanos, se empiezan a organizar. Forman un gran ejército para la lucha empezar. 7 de agosto. De Colombia somos dueños, aunque muchos nos envidien por dos mares que nos bañan y por un cielo que nos rige. En un puente de Boyacá, Bolívar nos liberó de un grupo de españoles, por eso es el libertador. Jueves 8 de agosto, todos los estudiantes participaron en Spelling Bee de letreo en inglés, donde participaron todos los grados, quedando como ganadores de primaria Samuel José Londoño Sánchez, sexto y séptimo Estefanía Gaspar López, octavo y noveno Santiago Ibáñez Valencia, décimo y once Anubis Hazar Correa Urbana. Ellos nos representaron a nivel municipal el día 26 y 27 de septiembre, ocupando el tercer lugar Santiago Ibáñez del grado octavo C. ¡Felicitaciones! En nuestra quinta nota, el día 15 de agosto en la Corporación Bolo Club, banquete de amor profestas, teresianas en sus 110 años, donde asistieron todos los miembros de la comunidad educativa y egresados, escuchemos... El himno de nuestra institución, con respeto y silencio, por favor.
Por ejemplo, veo aquí la cara de la doctora Mérida Mejía Naranjo, quien aparece en la foto allá atrás. Son, ellos quisieron compartir sus datos con nosotros. Aunque tenemos que la gran mayoría de nuestros egresados ha logrado sobresalir de una u otra manera. Tenemos docentes en todos los niveles, desde preescolar a docentes universitarios. Tenemos médicos, tenemos odontólogos, ingenieros y otros profesionales, especialistas, estudiantes de doctorado, rectores y hasta doctora en física. Asimismo, vinculados al campo laboral en diferentes ambientes, incluyendo la ONU, Organización de Naciones Unidas, quien nos visitó en días pasados. Todo esto nos llena de orgullo y satisfacción, y es el momento de resaltar y agradecer la labor de todos los docentes que han pasado por la institución, a los que aún están laborando, a todos los administrativos, a todos los que nos han acompañado durante estos 110 años. Observemos parte del evento. Nuestra sexta nota, el día 20 de agosto, desfile de comparsas donde se notó un gran trabajo artístico y gran sentido de pertenencia por la institución. Observemos. Thank you.
1999. En esa fecha la sede estaba ubicada en la carrera 13 con calle 2 esquina y fue reubicada debido a que resultó afectada en un 90% en el terremoto del 25 de enero. En 2001 se construyeron unos asentamientos en el lote de la carrera 13, donde estuvieron un año y medio, y en el 2002 inauguraron la sede actual, ubicada en la avenida Centenario. Gracias por escucharnos. Nos esperamos en la próxima edición de Noticiero Teresiano. ¡Feliz semana!